Muy buenas y beisbolísticas tardes tengan todos, aunque más veces más cerca de Real Madrid, nosotros estamos en pelota. ¿Ok? Sí, ahí papá, está. Si el papel no se llama amarillo, no sé lo que tú vas a hacer. ¿Reírme? ¿Lo voy a hacer? Voy a seguir sufriendo. Voy a seguir sufriendo. Mbappé se va del PSG. Eso sí es seguro. Lo que no sé para dónde es. PSG. Yo te puse que para Barcelona tampoco es. Sí, también. En eso estamos de acuerdo. Hemos comenzado de acuerdo hoy casi imposible. Buenas noches a los nuestros en Europa. Donde ya, no se me agüiten, como dicen en mi segundo país, en México. No se nos agüiten que ya les viene sprint training, ya se fueron los muchachos para sprint training, ya comienza, en cualquier momento comienzan los juegos y la temporada regular, cada día queda menos. Para eso, muy buenos días en el Pacífico Mexicano y a Henry Morales Márquez en Las Vegas, que hizo la foto, no por la que yo pedí, pero hizo la foto, ya estoy en PR. ¿Cómo está usted, mi queridísimo? Espectacular. Cuénteme. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. También a todos esos que se conectan de diferentes latitudes, longitudes, porque trae un programa, lo que se nos viene. Vamos a estar conversando un poquito más adelante con uno de los, no de los buenos peloteros, uno de los excelentes peloteros que ha tenido Cuba en las grandes ligas. Y se lo vamos a estar preguntando. Yo creo que no se le ha dado tanto el mérito, yo creo, que tiene Junel Escobar. 1.500 hits en Grandes Ligas. Uno, no me quites ese, a Perrera. De Perrera, 1.500, un hit. Toma, regálamelo a mí. A ver si bateo 300. No, con ese hit ya tú bateas ya como 300. 1.500 hits, y yo creo que no se le da todavía el crédito, ¿eh? Y todo lo que significó Junel Escobar entrar desde el draft. Vamos a hablar de eso, hablar también por su paso ya, desde Marianao hasta la Gran Carpa. Vamos a hablar de eso y muchísimo más. Aquí en el show de Pelota Cubana USA, que ya comienza. Aquí estamos. Se nos viene un viernes social. Sí, porque también la gente ve, no, un antisocial. Yo le quité la etiqueta. Yo sé, para no darle promoción a nadie aquí, no sé. Vamos, mire, ahí está un Aaron Dichama y aquí está un Julio Urías que también nos acompaña hoy, ¿por qué no? Dos leyendas también, uno con contrato asegurado, Julio buscando contrato, hablé con su hermano temprano por la mañana, Julio estaba para entrenar, Julio iba a comenzar a batear. Continúa y hay algo por ahí, no, lo que te repito, está buscando la mejor oportunidad. ¿Dónde le ofrecen de otra manera, que no es garantizado tampoco, pero un camino con menos baches? Pudiera decir. ¿Dónde encaja mejor? ¿Dónde encaja mejor? ¿Qué proyecto le gusta más? Esto es una época para decidir también. Sí. Y yo creo que, si no, no ejemplo, y yo creo que los Marlins se quedaron a deber muchísimo cuando trajeron un Trey Mancini. Creo que Mancini, y vamos a verlo a final de campaña, no va a ser el trabajo en los Marlins que hizo Yuli, sobre todo con las generaciones nuevas, sobre todo con los Jesús Sánchez, con los Brian de la Cruz. Uh-huh. No va a llevar los fanáticos que llevaba el Yuli. Entonces, los Marlins a veces que se quedan a deber. Le ofrecieron 40 millones a Soler y después queda los 36 honrones, no lo ofrecen. Son cosas que yo todavía, mira que yo trato de entender en la lógica de algunos equipos, pero nada. La de los Marlins no te da la cuenta, obviamente. La de los Marlins es lo más cerca que yo he visto a Cuba. En cuanto a lógica para el negocio, para cómo llevar un equipo, algo verdaderamente fatal para él. Yoni, vamos, sigue sin ocurrir nada en la temporada agencia libre, pero le digo algo y la comentamos con los nuestros, en lo que se sigue conectando, fulano, mengano, avísenle que está la bandera para nada aquí. Yo soy el asta de la bandera, Oye, Jordi, Rob Manfred da unas declaraciones que a usted y a mí nos resultan interesantes. Él estaría de acuerdo en poner una fecha límite, un deadline, o sea, una fecha límite para firmar agentes libres, porque hoy
sigue grandes agentes libres en su casa entrenando. Un Blake Snell, que es el reigning Cy Young. Tipo es el tipo Jordan Montgomery, campeón de serie mundial. Un Cody Bellinger de número de MVP. Están sin trabajo y esto es serio. Ahora, la pregunta mía, y me lo expresó un amigo mío que no es, sí es, ve mucho show, pero no puedo decir seguidor. Ustedes saben que yo no les digo seguidores, ustedes son nuestra comunidad. Y muchas gracias. No cuesta nada darnos un like si a usted le gusta nuestro programa, si no lo ganamos. ¿Verdad? Hay que poner un respeto porque un Blake Snell no quiere sobre la mesa la cantidad de dinero que le dieron a Yamamoto. Y la gente me dice, coño, Julito, pero fueron 11 años, 13 años. A mí me da lo mismo, como si lo quieren firmar de los vida, los 325 millones para Blake Snell. Yo creo que lo que se ha hecho con muchos peloteros que no han tomado un turno en grandes ligas, yo creo que ha dejado muchísimo que desear. El caso, ¿El coreano? El caso del coreano, Jungho Lee. Y ahora no es eso. Ahora viene un fenómeno nuevo. Ahora hablando de fenómeno, un jugadorazo que se llama Yarrintor Sasaki, que no es el mismo Sasaki que el pitcher, que es un fenómeno de la high school. Dio 140 honrones. Es el toro confiante, lo vi. Y viene a jugar college aquí. No se va para atrás para Japón. Vanderbilt o algo así. Para Stanford. Firmó Stanford. Pero hay sus cosas, porque va a ser elegible al draft el primer año. Y si un muchachito de Estados Unidos entra a una universidad como Stanford, no es elegible al draft en el primer año, tiene que esperar hasta el tercero, hasta el junior college. Entonces, eso va a ser un problema ahí, lo que se está haciendo hoy con jugadores que vienen de afuera. Gente, lo que ustedes van preparando su respuesta, su pregunta, su comentario, todo. Vamos a concentrarnos, vayan preparados, que vamos a dar un recorrido, vamos a hacer un recorrido, un tour turístico. Yo le decía eso a la gente, oye, hazte un tour turístico. ¿De dónde yo saco esas cosas? Por la carrera de Junel Escobar, el gambado de Marianao, hombre de Santa Felicia. Vamos a estar allí debatiendo con él sobre su carrera, cosas que usted no conoce, cosas que solo nosotros le llevamos, preguntas serias, preguntas como anécdotas, y se nos viene una que está técnica, con el Hit 1500 y el 1000. Hit 1000, molestísimo el hombre con el Hit 1000. Ya en cualquier momento está aquí. Jordi, ¿qué me tienes entonces? ¿Qué piensas de esto, de una fecha límite, una fecha top, para que la gente también tenga una seguridad en su trabajo? Sí, yo creo que hay que poner, si no han firmado para tal día, después de eso, que le cueste a los equipos un pick, que le cueste algo. ¿Cree usted que los equipos se están aprovechando de esto y diciendo, porque ya vi comentarios y noticias de que Blake Snell está considerando un contrato de menor cantidad de años, porque lo han asociado al hombre, nadie lo ofrece. Él solamente a los Yankees le dieron 5 años, 150 millones. Valeo, 5 años, 150. Buen salario anual, pero el hombre quiere más. Y ahora sí, es el sayón y todo. Pero el problema de Blake Snell es que es un lanzador, para mí, tremendo lanzador. Pero siempre, el hombre está lanzando siempre con más tráfico que el palmeto, con más tránsito que el palmeto. Ah, ¿usted le ve eso? Es base de bola, base. Fíjate, el whip es de más de uno de Blake Snell. Entonces, yo creo que él da muchas bases por bolas a propósito y trabaja al bateador que viene atrás y saca al lado, porque no puede ser que tú tengas un whip altísimo y la efectividad por debajo en dos piquitos. Okay. Eso fue lo que lo hizo ganar el sayón, un sayón atípico también por la cantidad de boletos. Cada vez los juegos ganados tienen menos valor en esta pelota, pero hay veces que también se le va las cosas a la cabeza a la gente. Y también, si a Yamamoto sin tirar una pelota le dieron 200 y pico millones, hable, señales que darle por ahí. 315, el caro se me cuenta que son 200, súbale a todo eso. Mire, muchísima acogida, buena acogida que tuvo el contrato de Yandro Hernández, el hijo de Tyler Hernández, Cuba entera lo celebró. Y me mandan comentarios, ¿cómo te diría? Interesantes de hacerle énfasis. Otro jugador sin debutar en series nacionales. ¿Usted no cree que este jugador lo hubiera hecho parte de los industriales, como están los mix industriales, los industriales de Ibrel, desde que tenía 16? No, y hay, va a haber un problema grande. Y cada vez esto van a seguir habiendo problemas. ¿Usted no me da esperanza? Cada vez yo me afianzo más que la serie nacional tiene los días contados. Se sigue yendo el talento joven, el talento que hay, bueno, los jugadores que hay en Cuba cada vez son más viejos, todavía sigue jugando. Y vamos a preguntarle a Junel cuando venga, Junel tuvo que haber jugado con Daniel Castro.
Sí, claro, sí, Alex Castro debutó en el 94. Entonces, y Rubén debuta en el 2000. Entonces sigue jugando, Daniel Castro sigue siendo, no jugando, sigue siendo protagonista. Entonces ya se fue. Daniel Castro es más viejo que yo, para que usted no me mire, ¿sabes? Con tanta, sí, es amigo mío, pero más que yo. Imagínese usted. Y usted está allá. Dinosaurio, dinosaurio. Usted está allá en el periodo cretácico. Mira, tú ves estos jugadores y ya, el relevo de Daniel Castro, ya, o se retiró o se fue. Ah, sí, sí, exactamente. El relevo de es que venía atrás se fue. Y por ahí para allá consecutivamente. Hoy se van. Sí, pero hay uno que regresó. Un relevo de Castro regresó, que es Roberto Valdomín, que es el Atur. Pero los jugadores esos que están regresando son jugadores que ya hoy por hoy son descartes. Completamente. Son descartes en todo el béisbol. ¿Sabe quién lo va a regresar? Ahí me está mirando Roger Jiménez por el próximo. ¿Y sabe quién lo va a regresar? ¡Entra, va! Caballero, Adila, que ustedes sí no ven que va a regresar. Aquí hay agua, aquí tenía una agüita de agua por aquí. Para que no te me adore. No, Junel, hoy voy a regular. Hoy voy. A la suelta. Bienvenido a tu casa, hermano. Pasa, montame el tiempo, cuando tú quieras. Bienvenido a tu casa. O sea, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Candela, Maranao. Ándale. Todo tranquilo. Saluda a los nuestros ahí, a ver qué dicen. La primera vez que entro aquí al programa, ustedes. Pero va a jugar en el USA. Bueno, oficialmente la. La segunda. Sí, lo es. Tú interrumpes los likes. No, estoy mandando a la gente ya de aquí, a mis fanáticos. Estoy mandando a ustedes aquí al programa. ¡Claro, hombre! Mira, los fanáticos míos están aquí. Pero mira, aquí están los suyos. ¿Qué significa? ¿Qué significa para Junior Escobar hoy en día que todavía mucha gente te recuerda y voy a empezar de atrás para adelante y se pregunta? ¿Por qué no jugó? ¿Por qué Junior Escobar no jugó 2018, 19, 20? Tú sabes que... ¿Qué pasó? Que no lo has confesado nunca. Tú sabes que eso fue algo que muy poca gente sabe mejor lo que pasa, ¿me entiendes? Y más la gente afuera. Porque la gente afuera ve que firman a uno, firman al otro, pero en verdad no se sabe ni tan siquiera qué fue lo que pasó. Mira, en el año 2017 para 18, uh-huh, era el año... de la huelga, prácticamente, donde todos los equipos de grandes ligas en cada 4 años tienen que sentarse con todos los equipos y plantear todo lo que está pasando en la liga y esto y lo otro. Y me acuerdo que ese año fue un año donde J.D. Martínez se demoró para firmar ese año. Y ahí empezó todo este problema que vino donde todos los peloteros tuvieron que aplazar. Hicieron hasta un campo de entrenamiento en Arizona. Separado. Con los agentes libres. Exacto, que separado con la gente libre porque todavía llegó el sprint training, llegaba la temporada y ni siquiera todavía los jugadores habían firmado. Entonces, todo esto fue, la gente pensaron que ese año íbamos a la huelga, la gente pensaron que eso era un año donde no se iba a jugar pelota y fue un año bien atrasado para los mismos jugadores porque todos los jugadores firmaron contratos de menores, el caso de José Reyes, el caso de José Bautista, en Marqui Cabrera. Entonces, era un año donde, por ejemplo, todos los años, cada 4 años, las grandes ligas tienen que ponerse de acuerdo. El contrato laboral. Faltó una firma en ese contrato que decía todos los equipos tenían que competir. Entonces, ¿qué pasa? Al no poner todos los equipos tenían que competir, los Marlins no tenían la obligación de competir. Los Mets tampoco tenían la obligación de competir. Entonces, ¿qué pasa? Se fueron a una elaboración nueva en su organización, donde yo que venía a ganar 108 millones de dólares en una temporada, me ofrecieron 800, me ofrecieron 1 millón. Y entonces, si no quiere firmar, bueno, yo no quiero firmar, él es el que no quiere coger el dinero. Ah, o sea, que era como que, no, yo lo ofrecí, no, pero él no está. Exacto, pero entonces, tú sabes, puede jugar por mucho tiempo y a ver que ya el campo de entrenamiento había empezado, todos los peloteros estaban fuera, y a los peloteros que estaban fuera, ya no podían estar en el roster 40. A no estar en el roster 40 tenían que firmar un contrato de liga menor. Entonces, ¿por qué? Entonces, todo esto fue una estrategia. Ahí fue donde votaron prácticamente a todos los jugadores. En 2017, de 17 a 18, la pelota prácticamente cambió. Bueno, y acabas de mencionar un grandísimo. José Bautista es un héroe en Toronto y se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo, entonces, un contrato de liga menor. Y entonces, así como... José Reyes, Melky, el mismo Carlos Gómez. Como eso, muchos pinches también americanos, que pasa que me hace todo. No, pero está bien esos ejemplos. Eso fue una de las cosas que me afectó a mí también, porque después de haber jugado muchos años a un contrato de liga menor, no creo que era el propósito. Bueno, muchos años son 11, Junel. 11 años en grandes ligas se dicen fácil, pero son muchísimos.
Y siempre está el estigma este del pelotero cubano que no llega. Y nosotros hemos hecho hasta programas especiales aquí. Hay muchos cubanos que los han dejado en el noveno año. Han dejado a Duque Hernández, dejaron a Rey Ordóñez y varios más, ahora que me perdonen, pero esos son ejemplos grandes. Cuando tú te ves, Junior Escobar, que ya llegas a ese décimo año, ¿lo hiciste sin darte cuenta o lo estabas buscando como diciendo, yo sí quiero llegar? Sí, yo sí quería llegar. Yo un año en... Yo tuve una discusión con mi agente en ese tiempo porque yo llevaba 5 años en la Grandes Ligas y todavía no había cogido prácticamente un contrato de multianual. Ok. Entonces, para mí era importante tener un contrato multianual porque eso me podía garantizar años. Entonces, mucha gente quiere, muchos jugadores quieren ir año a año, pero es un riesgo. Entonces, hay otros jugadores que están pensando en que quieren 300, quieren 400, como se ve en el caso del día de hoy, pero también no están pensando en que esto también puede garantizar años, porque aunque fuera mal, cualquier equipo se podía hacer cargo de tu mismo contrato. Claro. Entonces, exacto, estaba garantizando. En ese momento, yo quise garantizar años y el abogado, la gente mío, no estaba pensando lo que estaba pensando en ese momento. Entonces, yo dije, bueno, si yo firmo un contrato multianual de 3, 4 años y después hago otro contrato multianual, creo que voy a poder llegar a los 10. Entonces, ahí yo me percaté como que esta gente todavía no sabe la estrategia, pero la estrategia mía era garantizar el trofeo, que eran los 10 años. Y ahí fue donde yo me enfoqué. No estaba buscando tanto el dinero, sino la estabilidad que me pudiera jugar 10 años. ¿Qué significa? Porque todos los peloteros quieren llegar a 10 años. 10 años de servicio. ¿Ya qué significa para un pelotero llegar a 10 años de servicio? ¿Cuáles son los beneficios de llegar a 10 años? Mira, primero que todo, estar con tantos jugadores y no haber podido jugar 10 años, creo que eso sería... es una lista muy, 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 muy pequeña. Reducido. Porque... hay mucha gente que dice, no, en Grandes Ligas fulano tiene 10 años, pero en el papel le sale 10 años. Pero en verdad, en el service time, que es como se ve en Grandes Ligas, que es por días. Sí, porque son 170 años. Días de servicio, exacto. 170. Es por día, se hace difícil porque muchos jugadores yo vi que tienen 4 o 5 años en Grandes Ligas, pero cuando tú lo vas a ver, tienen dos años de servicio. Entonces, esa lista tan reducida, cuando yo me siento en un clubado y me siento en el banco y veo que hay muchos jugadores que los he visto llegar y bajar la triple A de nuevo, pero no conquistan un año entero. Entonces yo verme en la satisfacción de decir, bueno, yo jugué mi primer año en el año 2007 y estoy aquí en el año 2017 para 2018. Entonces he jugado casi 11 años de carrera. Creo que sería un logro para mí y para mi familia, ¿me entiendes? Entonces, esa tarjeta dorada, cuando te llega la tarjetita dorada, que esa es una tarjeta que realmente es como el trofeo de la Grandes Ligas, me parece a mí que eso fue el logro más grande que he tenido yo, porque en representación de todos los cubanos que están aquí en los Estados Unidos y también los que están en Cuba también, que somos muy pocos los que hemos jugado en San. Y para mí es el logro más grande que puede tener yo en mi carrera. Y lo que viene, pero con esa tarjeta que viene. Mira, esa tarjeta, la única organización que no sabía qué significaba esa tarjeta se llamaba los Marlins de la Florida. Los Marlins de la Florida. Esa gente no sabía qué significaba esa tarjeta. Yo tengo una historia manca. Yo dije que yo iba a ir más Marlins para allá. No por lo que sucedió ni nada por el estilo, sino es porque como fui tratado en el Marlins Park, yo comencé a Marlins Park y voy con la tarjeta dorada, que esa tarjeta tiene un guest pass. Que era para que te sientes en tu primera. Es un celebrity de huevo. Eso es una entrada free. Una entrada free que te den tu comida, porque yo. No es free. Él ha pagado con todas las contribuciones que hizo el sector ahí. Y haciendo eso. Eso está pagado. Entonces, yo voy a los Miami Heat y yo voy porque puedes que a cualquier evento que tú vienes con esa tarjeta, tú eres un celebrity. En cualquier deporte, ¿me entiendes? Entonces, sin embargo, yo llegué a los Miami Heat y me sentaron en mi caloncillo. Ahí al lado, a LeBron al lado. Exacto, y comida y esto, y que hace falta y todo. Bien, entonces yo voy a Marlins Park. Y cuando yo llego ahí, me dicen, ¿qué cosa es esto? ¿No sabe lo que cosa es esto? Bueno, búsquenme a ver quién sabe qué cosa es esto. Correcto, busquen a alguien, ajá. Entonces, la persona encargada me dijo, sí, yo tengo un asiento para ti, para los niños. En el tercer piso. ¿Por qué? Porque el estadio está lleno. Y yo le digo, pero ¿quién está jugando? Estaba jugando creo que los Miami, los Piratas, o no me acuerdo, Minnesota. Estaba vacío. Entonces los niños querían ir a este otro y yo lo llevo. Bueno, terminé pagando $300 la entrada.
para poder sentarme en el asiento que yo quería. Yo quería. El estadio vacío, yo decía, pero esto está lleno de hielo. Aquí la gente no vinieron, le fue el tráfico en Miami. Sí. Lo pasó, ¿tú ves? Entonces, para mí fue algo bien difícil porque estar en una ciudad donde hay mucho amor por el béisbol y los Marlins que casi siempre conocen a todos los cubanos, yo si no olvidé tanta desinformación, eso me decepcionó mucho. No, y en un equipo que tú fuiste parte. Exacto. Que tú fuiste parte. ¿Por cuántos días? Estuve ahí 48 horas más o menos. Pero lo vamos a hacer, nosotros tenemos una rutina, prepárate que cuando regresemos los saludos, vamos a saludar a los nuestros, van a ver preguntas. Tú decides. Tú las miras y tú le dices, pues la gente la tira y sabe que tú vas a pegar. La gente sabe que tú dices 1500, Ubi. Dice, ¿verdad? No, 1500. Le dije, no, el segundo regalo que lo mismo. Mira lo que vamos. Vamos a hablar un poquito de Marianao. Vamos a hablar que eres de los pocos, Junel. Y lo voy a decir en vivo. Que dijiste, no voy para Dominicana. Te quedaste aquí, sacrificaste quizás algún dinero, pero dijiste, si yo me la jugué para llegar aquí, yo me quedo aquí y firmaste el draft. De los pocos cubanos drafteados en esa época, no, yo sé. Yo sé, me lo dijiste a mí y me dijiste, bonito, yo aquí no me muevo. Estamos hablando que el hombre se plantó y yo de aquí no me muevo. Y bueno, con él se quedaron sus amigos que vinieron con él en ese momento. Fue duro. Vámonos con Jorge Luis La Rosa, que usted sabe que está en Chile. Allá está, allá Miguel González Bayán está en Florida, la más buena. Nos están viendo, es guarda mucha gente, así que los que estén en Marianao, que este pónganlo a mí. La bonita cubanita nos dice hola. Jorge Luis La Rosa dice que cogió oro, plata y bronce. A quien que le hubiera encantado, que no llegó en esa época, pero que está en Toronto, Canadá, donde todavía hay fotos tuyas y memorabilia tuya en ese estadio, y nos vas a hablar de su época en Toronto. Ahí está Lázaro Jaro, que es el piquete de nosotros. ¿Qué más tenemos por aquí? Wilson Díaz Rivera con los saludos. Danielito García Pope está en New Jersey. Gilberto Navarro está en Los Pingos, Arroyo Naranjo, la tierra es mía. La tierra caliente. ¿Te acuerdas cuando jugamos el Ciro Fría? Tenía que estar en el cuarto de sequita porque si no lo robaban. Saludos, ¿no? Mi gente Arroyo Naranjo, que nos están viendo, que son un paquete, mi gente, los quiero. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Roberto Julio Balada de Guata, Alexander Foquera, a este paso serán los Marlins sotaneros su división, creo que sí. Juan León con los saludos, que está en New York. Carlitos Mocado está en la carretera. ¿Qué más tenemos? Inti y Aima, muchísimo por aquí. Jordi Beto, Raciel Pérez, Gambado, si no va a regresar, ¿a dónde, caballero? No empiecen a calentarme esto. Hay olor a comunismo en Fercú, suave con los lanzamientos que están en otra historia. Ya Mari Marín, que está allá en Manicaragua, Villarrara. Gracias. ¿Qué más? Una pregunta que cree un acuerdo entre MLB y la Federación Cubana de Golf. Él preguntó por qué no lo invitaron a La Habana. Confiesa aquí por qué no te invitaron a La Habana. No, supuestamente a mí no me invitaron a La Habana porque era una lista mandada por el gobierno. ¿De La Habana para acá? De La Habana para acá. Entonces pregunté, ¿y por qué yo no voy si yo soy uno de los... ¿Mis años de servicio? Yo llevo tanto tiempo jugando en la Grandes Ligas y ni tan siquiera me voy a la carta esa. ¿Por qué yo no voy ahí si supuestamente es para los cubanos? Dice, no, porque la Federación Cubana o los que mandan en Cuba son los que mandaron esa carta. Este sí y este no. Eso fue, espérate, va... Pero este no. Y yo siempre estoy en la lista de los que no. Siempre están los que no. Mira, esta pregunta está interesante. Vamos a responder y yo dice va para YouTube. No ganaste Serie Mundial, era la pregunta. Pero lo más lejos que llegó de un Eric jugar en los playoffs. Y lo que más te gustó de tu carrera en playoffs. Mira, jugué en los playoffs en Tampa. Me encantó. Tú sabes, tengo buenos números en playoffs. Vamos a buscar. Fue algo impresionante para mí porque... Creo que no hice un out en playoffs, no. ¿Te creo? ¡Va! Position stats. Mira cuánto yo batí en un playoff, porque para mí fue un playoff que jugamos con Boston Red Sox. Ajá. Jugué también con... nosotros tuvimos que jugar 163 juegos en una temporada. El juego. ¿Y qué pasó? Dile la muestra. Jugamos en Texas en ese momento y fue algo increíble también. Tuvimos que jugar un wild card también con los 5 de Cleveland. También, y tú sabes, jugamos con Boston, fue una experiencia bastante bonita porque estar tratando de eliminar a uno de los patrones. Tú sabes que Major League Baseball nunca le gusta que eliminen a los grandes. Para Major League Baseball no era... Bueno, de 15-7 en la del 2013, de 15-7, sí, ¿ok? 467. En un playoff, Escobar, yo imagino que tú eres internacional. El doble o el triple. Tranquilo, eso no es. Tú sabes, me enfoca. A mí, a mí me gusta jugar la caliente. Yo soy pelotero caliente. A mí me gusta siempre probarme porque a veces estamos en una temporada, por ejemplo, y tú ves al pitcher que tú lo ves todos los días y tú dices, a este tipo yo le bateo bien, me bateo, pero
cuando hay una adrenalina que ya el equipo ya no está en número, ahora tenemos que ganar, como que ya ese pitcher ya saca el extra, y tú como jugador tienes también que decir, ya la temporada tenemos 162 juegos, más juegos de trainer, más toda la preparación, y todos los pelotos están cansados, en un playoff están prácticamente cansados, pero hay algo en el cuerpo que todavía te dice, este es el momento de ganar, este es el momento de tú decir, aquí estamos, porque hubo muchos peloteros que jugaban temporada, pero los playoffs eran una mierda. Entonces, ese era el pelotero que quería ver el público, porque el público siempre se queda con la última imagen. Última sí. imagen. Mira qué bien. Tú puedes ser champion bate, que si no, si tú bateas de 30-0, te vienen los cartelitos de exacto. Este es un pen, exacto. Este es esto, este es lo otro. Hasta para negociar. Hasta para negociar, los mismos te dicen, mira, plano de tal, tú eres bueno en esto, pero en los playoffs no te estoy yendo. No te fue bien, y esto y lo digo. El equipo, como que hasta lo piensa un poquito más, porque los equipos lo que quieren ganar, y si uno es un pelotero de los momentos ganadores. Como Pablo Sandoval, que tenía temporadas regulares, pero hasta en el playoff. Pues eso le cae, no vamos lejos. El Moreno ha liado en todos los playoffs, los Cubs, Atlanta, que los hizo campeones, y donde quiera, pelotero que ni tan siquiera están bien en una temporada, y de repente tú lo ves que dices, bueno, este tipo que no quiere los peleos, y son peloteros de los clutches, ¿verdad? ¿Me entiendes? Así mismo, Y esos son los peloteros que no quieren su equipo. Dice, mira, hay varias preguntas por aquí, antes de entrar. Dice César Hernández, oye, el pitcher más difícil de Yunel en Cuba y en MLB. ¡Wow! Mira, en Cuba, decirte la verdad, yo jugué 4 años, 4 años nacional en Cuba, pero yo no tuve tantas oportunidades, ¿me entiendes? No, debutaste en el 2000 con 17 añitos, Yunel. Fue algo difícil para mí porque, tú sabes, estar con Germán Mesa, con Vargas, con Javier, tú sabes, con Lázaro Báez, Lázaro La Torre. En verdad, para mí fue alguna experiencia, pero yo en ese momento, tú sabes, me faltaba todavía una carrera por jugar porque yo empecé con 17 años. Correcto. Pero no obstante a eso, yo creo que el pitcher que más difícil para mí se me hacía era Faustino Corrales. Faustino, con esa culpa. Ese surdo para mí era un salvaje, ¿me entiendes? La culpa, aunque te la tiran avisado, todavía no la podía batir. Entonces, en Grandes Ligas, tuve dos nombres, creo que eran dos nombres. Uno se llamaba Fausto Carmona y el otro se llamaba Roberto Hernández. El otro, el nombre ese, con unas manos, ¿sí? Es el mismo. Fausto Carmona fue un pitcher y el pichó con el Cleveland por mucho tiempo. Y de repente después fue al equipo mío a Tampa, que pichaba también conmigo, pero ya no se llamaba Fausto Carmona, se llamaba Roberto Hernández. Entonces se cambió el nombre, supuestamente en Dominicana o algo así, y era el mismo. Gracias a Dios lo tuve después en mis últimos años. Pero era avisado, mano. Ese tipo yo iba a batear con los guates que no podía. Yo con los guates que yo sabía que no iba, porque eso sí fue alguien que me tiraba a decir que esa era partida de guates del tiempo. Yo nunca usaba los guates míos buenos contra él porque sabía que, tú sabes, podía... ¿Para las manos tuyas entonces? No, acuérdate que el pelotero es muy supersticioso, Julio. Sí. Nosotros somos supersticiosos, nosotros... Es que nos levantamos. Nosotros si tenemos una jeva que no batea, nosotros tenemos que votar. ¿Sí, no? Sí. Eso es obligado. No, pero tú vas a tener 300. No, o sea, pero era una, dos, tres y cuatro. No, no me quedaba con una sola, ¿tú me entiendes? ¿Para ver cuándo se le seguía el loop? Era una, dos, tres y cuatro. Porque no, si era una sola se me hacía un poco más difícil. Ok. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Llegaba el momento que yo, si tenía que ponerme las medias, si estuviera sucia, esa era la media que había que jugar. Y así mismo son los guates. Los guates tú los sientes si tienes el fit good, si en un momento determinado tú sientes que el bate está. Hay bate que te dice, no me lleves. Yo me digo, no quiero batear. Y tú estás loca, pero no. Entonces, había un bate que quería su turno. Y entonces su guate era lo que yo siempre cuidaba. Yo ponía los guates míos a dormir tranquilo. Al final de eso me compa. Yo ponía. Viajaba en primera clase. Sí, los guates. Cuenta tu maleta, tú andabas. Yo tenía una maleta que tú sabes, yo hasta le echaba cascarilla a los guates míos. Yo tenía, tú sabes, esa era mi superstición, mano, porque yo creía en mi flecha, esa era la flecha, yo era el indio, pero la flecha era mi guate, mi, tú sabes, mi implemento deportivo, que eso era lo que me hacían a mí más cómodo, y de verdad, tú sabes, fue algo inolvidable. Entonces, el hombre cuando vino para ir, lo invitaron a comer un par de veces, él sabía, él desde que entró al clubado, siempre me decía, gracias a Dios, yo no estoy en contra tuyo ahora, porque yo siempre sabía cómo te iba a dominar. Tipo, parece que tú sabes, era un tipo, había muchos pitchers y yo le caía muy mal. ¿Verdad, hermano? Claro, porque yo siempre era un tipo que siempre estaba chiflando, siempre estaba jodiendo. Y había un pitcher que decía, este tipo cuando lo palo, ponte su golazo, y esto y lo otro. Pero meterme un golazo a mí era enfrentarte con Chipper Jr. atrás. Meterme un golazo a mí era contra, era con Harper, entonces tú sabes. Longoria, no te tuviste gente atrás, ¿verdad? Bautista, y entonces tú decías, exacto, tú sabes, este tipo le va a dar un golazo, pero, o sea,
se hacía difícil. Entonces, pero voy a decir cuánto cogiste en tu carrera. Sí, sí, después sí. Después que todo eso ya se acababa el partido y todo eso, siempre uno se encontraba a los jugadores en el túnel. Y después de tanta furia y de tanta cosa, cada uno sabía qué tipo de sentimiento tenía por el juego. Correcto. ¿Por qué? Porque para nosotros mismos, en un momento determinado, esos jugadores hoy estaban en este equipo, mañana estaban en otro equipo. Claro. Entonces no teníamos, no podíamos encapricharnos en que este tipo me caía mal y me caía bien, porque había jugadores que me caían súper mal y al otro en un mes, en dos meses estaban en mi misma organización, que no tenía que entender. Entonces ya eso se hizo más que una familia. Bueno, en el tiempo que yo jugué, no sé ahora, pero en ese tiempo creo que era un béisbol más de veterano, ¿me entiendes? Es correcto. Yo decía, me como unos saludos en YouTube. Y es más fácil, el que tú vayas y tú decías, o el 3 hit. O el pitcher a Julio, o el 3 hit hoy. Yo tenía, de verdad, yo me sentía muy cómodo con Francisco Rodríguez. ¿Por qué? Sí, era algo que yo me sentía bien porque él tenía un movimiento muy rápido. Y quería acelerar mucho, pero la gente se le iba porque te engañaba también con el cambio de gol. Oh, también lo cambio. Y entonces se te iba hasta el bobo a veces y te engañaba. Y entonces yo siempre decía, yo voy a dejar que ponga murumaca esa, que él hace, yo voy a dejar que suelte la bola. Y entonces, tú sabes, pero no fue algo que me enfrenté mucho tiempo porque era cerrador, pero me sentía muy cómodo abriéndole la bola. ¿Después consiguieron en Anaheim o no llegaron a conseguir? No, nunca conseguí. Después lo vi en Milwaukee en un tiempo, pero yo no jugaba con él. Perfecto. Yonel, tienes una temporada top 20 MVP en el 2009, que es el último año que tú juegas full time en los Bravos de Atlanta. Bateaste y el otro día lo dijiste fuera de cámara, aquí hiciste el cuento completo. Redúcelo por motivo de la transmisión, porque si no nos quedamos aquí hasta las 4 de la tarde, que no importa, me quedo contigo. 2.99. ¿Qué pasó con ese punto que tú siempre quieres ser 300? Eso fue algo, esa experiencia yo nunca en mi vida la voy a olvidar. Eso fue algo que me enseñó mucho, porque Mucha gente siempre piensa que el 100 es el top, el 100. Yo quiero 100 puntos, pero también el 99 era un número también que era válido. Y yo siempre quería el 100, quería el 100, quería el 100. Y me recuerdo que el último día Bobby Cox me pasó por adelante y me dijo, buena temporada, pero siempre recuérdate que el 99 no son 300. Y eso a mí me sacaba las lágrimas, porque yo decía, un año entero bateando 300, men, y el último día coger y batir 2.99 es como se desmoronó mi temporada. Un año batir 2.99, batí 14 jonrones, 70 y pico empujados. Uh-huh. Y creo que fui seleccionado, tú sabes, para MVP. 26 dobles, 2 triples, 14 jonrones, todo 20, todo 20 MVP. Entonces me sentía que tenía una carrera, ese año una verdadera carrera, wow, inolvidable, pero yo llegué el último día batiendo 3.01 en esa temporada. Y el equipo ya no iba a clasificar ni nada, pero esto es como siempre he oído hasta el último. La pelota ya está a la 27. Y yo nos fuimos a traer en ese juego. Fue un juego vaya, que ya cuando el noveno viene ya se cayó un fly. Tuvimos que jugar 17, en fin, 2.99. Yo creo que esa fue mi temporada más linda y más amarga que jugué haber sentido en la carrera mía completa, porque Cuando tú tienes bastantes turnos, como son 600 turnos, 500, 600 turnos, ya tú puedes pagar 4 turnos y no bajas ni un punto. Porque tú sabes que tú vas, ya vas a pagar un momento, 500 turnos, ya tú fallas 3 veces y no te bajas el número, no cerras ni nada por el estilo. Claro, bajas décimo. Exacto. Bajas décimo. Entonces, bajar yo 2 puntos en un día, mano, era como decir, fallar 8 turnos corridos. Pero así es huevo bolito y está, tú sabes. Fue algo que yo me propuse, yo dije, yo cuando vuelva a estar bateando 300 en una carrera, yo principalmente no puedo ir bateando 3.01, yo tengo que ir bateando 3.14, 3.15 para irme asegurando. Todo eso bueno, y después después de mi carrera, en un momento determinado, ya después batí, mi primer año batí 3.26, y después batí 3.05, luego 3.14, sí. Algo así. No, eso lo voy a volar, tu final. No, fue algo batalla inolvidable. Entonces, hubo una temporada mala también, porque... Claro. Porque, mentira, en 10 años, dos temporadas, 2.50, 2.60, 2.70, pero un número real, 2.80, 2.82, creo que es un número aceptable. 3.14 es tu mayor average desde tu año de novato, que fue 3.26. Y quedaste sexto en la votación de novato del año. Y te voy a hacer una pregunta de una pelota ya de la de nosotros, grande el día. ¿Qué sentía Leonel Escobar cuando debuta y está Chipper Jones al lado de él, cuando sigue su carrera y ve a un Evan Longoria que hasta está entre los mejores terceras bases, no se ha ni retirado oficialmente, estuvo jugando el año pasado Serie Mundial, Arizona Diamondback? ¿Qué decía Leonel como diciendo, cuando te tocaba fitear para el hueco, tú sabías que esos caballetes, que los dos ganaron un guante de oro,
también podía llegar la bola. ¿Te daba confianza a ti tener esos caballos ahí? Mira, los primeros años que jugué con Chipe, yo no era hablar tanto con Chipe. Chipe no era un tipo que hablaba mucho conmigo ni nada por el estilo. Metí casi 2 años, 3 años sin hablar con Chipe. Yo jugué 4, yo metí 3 años sin hablar con Chipe. Entonces, no era que no hablaba, sino era que no había comunicación entre un tercera y un short. Porque Chipe también venía a jugar también con Jeff Blauser, con Fucal, ¿cómo se llama el dominicano este? Belial. Rafael. Rafael Belial. Ajá, entonces, tú sabes, él, eso era un top shortstop en la liga. Entonces, él siempre dijo, si este chamaco está aquí, es porque tiene que ser un top también. Okay. Entonces, no era algo que... Él siempre le gustaba fildear la bola más en la línea, porque él tenía más un desplazamiento de la línea, porque él en su carrera también jugaba shortstop un tiempo. Entonces, él le gustaba esa parte. Entonces, yo me enfocaba mucho en las bolas de tercero. En huevo, ok. Entonces, ¿por qué? Porque tenía un montón glaven que tiraba muy flojo, ¿me entiendes? Teníamos a Judy en ese tiempo. El único que nos tiraba era el Mall, que si nos tiraba el Mall era un tipo que sí se sabía cómo iba a tirar, pero me enfocaba mucho ahí. Él siempre se ponía un poco bravo cuando a veces los machucones que no venían con tanta fuerza, esa bola pasaba. Pero desgraciadamente, tú sabes, era difícil cogerlas todas. Y a veces hasta el público siempre me aguchaba en un tiempo, porque a veces, ya como estaba la pelota en los últimos tiempos, teníamos que jugar cargado para doble play y la bola se veía que estaba pasando mucho en el juego. Y como me tiraban eso, pero mis últimos años, bueno, en Atlanta, sí, que fue mi último año, creo que hice una buena conexión con él. En ese momento que ya él me entendió un poco dónde también estaba mi emplazamiento, dónde yo me sentía más cómodo, y ahí fue donde él, tú sabes, se quitó la línea y me hizo jugar un poquito más cantado. Tercera base, ¿verdad? Evan Longoria para mí es una estrella, ¿no? No puedo decir que para mí fue el mejor que yo pude jugar. Porque Longoria no tenía susto en partir a la bola, a cualquier bola. Es lo mismo él no tenía miedo a cometer errores. Entonces, en una temporada, tú sabes, si a lo mejor me he cuidado 30 errores, este tipo no sirve. ¿Por qué? Porque un choletón no puede hacer 30 errores. Claro. Un choletón tiene que hacer 12, 13, 14. Y cuando ya hace más de 20, este tipo que pone los guardias. Es correcto. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Yo me sentía que Longoria no tenía miedo a hacer 20 errores, 30 errores. ¿Por qué? Porque le partía todas las bolas, lo mismo para fly, que pues, toque bola, que se ponía en el ángulo del chor y tiraba la bola en el aire. Ajá. Entonces me ayudaba mucho. Y eso para mí fue algo que me ayudó en un momento determinado también a tratar de a estar entre los premios para un guante de oro. Sí. Ese año, ¿por qué? Porque me ayudaba en lo que es el French. También conocía el estadio, conocía la liga un poquito más, porque yo venía de jugar con los Blue Jays. Claro. Pero en los Blue Jays el terreno era sintético. En un momento la bola brincaba mucho. Entonces, en el estadio de Tampa, la hierba es sintética, pero la tierra es un poco sintética también, la bola patinaba también más. Entonces, era algo que tenía también a Sobri, que venía de short. Sí. También jugaba. Entonces, tenía 2 shorts todos al lado mío, prácticamente jugando. Y esa gente me tenían a mí, me tenían contento, y yo, de verdad, donde mejor me sentí, yo siempre lo he dicho, donde mejor me sentí siempre fue en Tampa. Y hablaste de Joe Maddon. Ese año, ¿qué era? Finalista para el guante de oro. ¿Ya sí cree que se fue injusto con Junior Escobar? Yo creo que lo van a Anderton Simmons termina sí ganándolo. Si no, fue J.D. Hardy. O fue el de los J.D. Hardy los Orioles. Tenía 14 errores ese hombre. Entonces, esa año me mandaron a corte para mi casa. Eso fue algo, ellos ni habían clasificado, ni habían nada, y casi siempre uno... 9.89 porcentaje de fideo. ¿Qué hay que hacer para ganar el guante de oro? Yo 2013. 7 errores y Hardy cometió 14. Y entonces tú decías, entonces... 88 jugadas de doble play. Exacto. Entonces yo me sentí, era un día sí, un día no jugaba doble play. Entonces yo me sentí como cuando la gente empezaron a reclamarle a lo que es la MLB. ¿Qué fue lo que pasó con Escobar? Yo me acuerdo que las palabras de MLB fue como que, bueno, si no lo gano este año, lo gano el año que viene. Y ahí fue donde yo le metí respeto a todo eso. Porque prácticamente el guante de oro no lo gana ni tan siquiera el número, lo gana la votación. Porque todo esto ya no es como que si Escobar batió 300, él es el champion bat, o el bat de plata, o el guante de oro, sino es las votaciones de los no fanáticos, sino de los medios, de periodistas. Entonces, para mí era un no, porque yo sabía que la prensa siempre estaba en contra. Y no tanto en contra, sino es que cuéntate que nosotros venimos de Cuba, de hablar español, y aquí desgraciadamente, nosotros tenemos que aprender el idioma que es el inglés.
Y a veces nosotros queremos la entrevista para tratar de transmitir lo que nosotros sentimos y ni tan siquiera podemos hacerlo porque no tenemos un traductor. Hoy puede ser que sí haya en la liga. Hoy es obligado. Después del último, pero es obligado a partir de la última huelga. Sí, correcto. Ya que la asociación dijo, es obligado que haya un traductor a cada momento. El equipo va para China, tiene que haber un traductor. En los situaciones. Y varios. Cuando él llegó, no lo había. Yo me acuerdo un traductor el día que a mí me suspendieron con los High Black. Eso fue una cosa. Yo le perdí el respeto, ¿verdad? Yo me sentí como que habían cosas que no se estaban haciendo correctamente, más justo con los pilotos latinos. ¿Por qué? Porque yo fui a una rueda de prensa cuando me puse a los High Black y no tenía un traductor que me pudiera traducir todo el sentimiento que yo tenía. Me pusieron una persona que ni tan siquiera me entendía en español. Entonces, ahí... ¿Puede haber sido malinterpretado lo que pasó? Todo esto fue una mala interpretación y la gente que escribieron el periódico, que siguieron dando la noticia, una noticia falsa, una noticia de depresión, una noticia que yo decía, claro, si esto no fue algo tan grave como lo que está pasando, porque yo no vendía a nadie, esto fue algo que se hacía todos los días. Y yo ver un traductor que ni tan siquiera me puede entender a mí en español, creo que fue algo bastante difícil. ¿Qué hablan del audio? ¿El audio? El audio no, lo está escuchando. Se escucha bien, ¿no? Pero alguna gente, a lo mejor están en la calle, mi gente. No, y quizás tenemos que subir un poco nosotros el volumen. Okay. Tú tienes algo, Tunel, que no lo tiene mucha gente y no lo tiene. Te voy a hablar. El mejor bateador que ha dado Cuba, posiblemente, en Grandes Ligas, se llama Rafael Palmeiro. Fuera de Rafael Palmeiro, el único cubano que tiene al menos 5 partidos de 5 hits es Yunel Escobar. Cuando a ti te dicen eso, que tú estás en la compañía de nada más y nada menos que el mejor bateador cubano que ha pisado un terreno de Grandes Ligas, no Salón de la Fama, por lo que sea. Pues ahora que tú me hablas a mí del Salón de la Fama, man, tú sabes que... En 5 años yo voy. Yo veo que la gente siempre se pone, oh, Escobar, que se iba a calentar, de que si esto, que si esto, pero yo el año pasado tuve seleccionado para Salón de la Fama. Y eso está en la... Claro, cuando tú tienes más de 10 años de... Eso está ahí, un L4 para Salón de la Fama para 2023, para la boleta y esto y lo otro. Sí. Coño, yo siento que los periodistas que también están aquí no hablan de eso, ¿ves? Entonces, yo siempre voy en contra de todos estos descarados, porque todos estos son unos descarados. No te puedo decir a ti que estos son unos tipos que vienen con juego, pero estos son unos descarados, hermano. Descarados porque para mí... Me llaman a mí y me quieren hablar de una cosa y no me hablan a mí de mi carrera, porque yo tengo una carrera que no se lo podemos contar aquí un año entero. Claro. Entonces, yo siento que se les olvida, por ejemplo, el año pasado fuiste seleccionado al Salón de la Fama, ¿ven? ¿Qué sentiste? Que no, a lo mejor no alcanzaste nada, ¿no? Esto es la boleta, ¿ves? Está en la boleta del Salón de la Fama, ¿no? Ya, eso es. Esto es algo que no me cuesta, porque hay gente aquí que jugaron pelotas de Grandes Ligas, pero ni siquiera... Tuvieron en la boleta. En los últimos años, Daniel y Liván. Yo y Liván estaban... Hernández somos los únicos que hemos estado en la boleta. Y esta gente, ¿ves? Se sientan aquí en un hablando a mí de chisme, chanchullo, de brete. Y entonces estamos hablando de mi carrera, ¿ves? Que me llegan de mi carrera. Y sale un Salón de la Fama, ¿ves? Aquí, en este país, bro. Estamos en el país, el mundo. Es como es la Real Madrid. Estar en Europa, donde está la Liga Real, donde están... Ven, y tú me estás hablando a mí de la bobería esa. No, mi hermano, háblame a mí de las cosas de mi carrera, que yo vi muchos periodistas también ahí. No hablan, bro, están tienen el cipe cagado, ¿no? Por eso yo me siento mal, y por eso es que yo le invito a toda esta gente, porque todos son unos de cara. Yo no tengo, no hay uno que yo pueda sacar ahí de eso. Porque al final de la jornada, ellos saben que yo en el Cuba les he tenido una buena carrera, y aquí la gente se está haciendo los locos, ¿eh? Y para ese home play, un niño, un padre que esté viendo este programa en este momento, sabe personalmente que si su hijo, que es pelotero, que lo tiene que llevar a un estadio de pelota a las 4 de la tarde después que salga de su trabajo, que tiene que pagar por el niño para los entrenamientos, que tiene que el niño llegar a la escuela a ver si le cae bien al coach, ¿me entiendes? Después poner una nota buena en la universidad, después pasar por un rookie, después pasar por una clase A, por una clase A media, por una clase A fuerte, por una AA, por una AAA, y después jugó a Grandes Ligas, y después caer la bala a la gente en Grandes Ligas, jugar 10 años en Grandes Ligas. Oye, esto es una historia, bro, que esto no, si es, esto es la botica de trapo esa que yo estaba hablando, esto no tiene nada que ver con eso. Esto es una carrera de verdad, hermano. Cuando los sábados la gente está tomando cerveza, el otro está quimbando, el domingo la gente está a la 1 de la tarde en un bote metido. Hay un juego de pelota ahí, hermano. ¿A la 1?
a la 1 de la tarde, que yo también quiero tomar una cerveza, yo también quiero estar en yate, yo también quiero estar en bote, pero eso, man, yo me dediqué una juventud completa a esto, hermano. Una juventud entera, yo di una vida entera aquí para jugar todo esto, y esto fue un sueño que hizo realidad. Entonces, es muy lindo tener un periódico, es muy lindo escribir para Jera, es muy lindo escribir para este, pero también es muy bonito que sea un pelotero recordado también, y a la realidad, ¿me entiendes? Hablando de periódico, mira el periódico. A ver, ve, ve lo que te digo. Entonces, para mí, men, es muy importante, men, como que no solamente de Junior Escobar, sino de muchos jugadores. Que hay que reconocerlo más. Hay que reconocerlo más, men, que nosotros somos parte de este espectáculo y nosotros le dimos voz a los cubanos en los Estados Unidos, que nosotros llegamos aquí y pusimos un set. Porque aquí lo que estaban llegando era piche. Aquí no llegaban jugadores. Eso quiero hablarlo del inicio tuyo, no, tú mirabas nada. Yo cuando me tuvo, yo sí voy a tirar. Yo cuando pongo la bola, yo pongo la bola en el blanco. Yo sí no te voy a tirar para la esquina ni nada. Si fallo, tú me conectas. No, no. Pero yo siempre voy a estar en el blanco. ¿Qué tribunal es una escuela? Y un día que iba a dar culto. Ay, mire, ¿me entiendes? Y en ese tiempo estaba la Sánchez. También, pero éramos Ordóñez, ya se estaba yendo en ese momento. Entonces, no éramos. ¿Es así? No, esto era picheo, mi hermano, esto era picheo. Aquí no existía un jugador. Posición. Nosotros decíamos, este tipo es jugador de nosotros cubanos que juegan en la posición. No existía, hermano. No, no, entonces, yo veo que ahora sí, yo entiendo que esto es una generación nueva, que también la generación que ha llegado de Cuba se ha quedado por los nombres de esos jugadores que vieron en ser nacionales, porque también ellos han venido y también esos peloteros vienen arrastrando con la misma fanaticada de eso, que son peloteros que son una juventud nueva que no conocen a Escobar, ni conocen a Kendrick, ni conocen. O sea, lo hubieron mencionado en algún momento determinado, pero ellos se quedan con los que vieron jugando en ser nacionales, en latino, y yo entiendo eso. Okay. Pero estamos hablando de una afición, pero yo estoy hablando de periodista, ¿no? De periodista, de tipo que tiene la voz para decir, oye. Yo vi jugar a Alexis Cabrera. Uh-huh. Por ejemplo, yo voy a jugar a William Ortega. Uh-huh. No, yo voy a jugar a... Pero hermano, para nosotros estar recordando todo lo que está pasando, tenemos que empezar a recordar la historia, cómo fue que vino. Porque a mí me gusta hablar de Tony Oliva, a mí me gusta hablar de Mini Miñoso, a mí me gusta hablar de Luis Tiana, a mí me gusta... ¿Por qué? Porque esos son los ancestros de nosotros que nos llevaron a nosotros a hacer este sueño. Y nosotros cuando llegamos aquí, todo el mundo decía, bueno, ahí está Rocha, ahí está Rojo, ahí está el otro, ahí está el otro. Y entonces nosotros estamos como pasándole por arriba las cosas. Y si nosotros tenemos un museo de el béisbol, nosotros no podemos todavía poner ni a Jordan Álvarez ni a Urriel, porque ese no ha terminado su carrera. Ah. Ellos en el museo van a estar cuando terminen su carrera, su honor. ¿Me entiendes? Porque cada uno de ellos tiene un honor y van a estar sus guates. No quiere decir que los guates no van a estar, pero cuando ya se retire, va a quedar esa historia completa cuando tú lo ves en una imagen. Porque ahora mismo, por ejemplo, Miguel Cabrera, tú lo ves en Venezuela y dices, no, ese tipo hizo esto, pero ya no juega, ya tú no das un resumen. Pero sin embargo, si estuviera jugando, dices, no, pero todavía estás jugando, todavía tú no puedes hablar de toda la trayectoria completa porque no la terminó. Entonces, yo siento que los que terminaron la historia, que ya están hechas, como el Duque, como el Iván, que jugó por muchos años, Contreras, Dani Guay, que no se ha mencionado por ninguna parte. No, tú sabes. Yo te estoy hablando a ti, dale. Piensa Junior Escobar que 1500 ir en Grandes Ligas, piensa que no se habla tanto de Junior Escobar como, y no siendo tú, olvídate ya que tú eres Junior Escobar, los 1500 y 11 años, piensa que no se habla tanto de ese tipo de veces. Sí, no, Junior Escobar, yo cuando siempre me siento en una silla, cuando yo siempre hablo con una fanaticada, hablo con Julito, contigo, ¿verdad? No, con cualquier persona que quiera hablar de béisbol, yo siempre digo que no es Junior Escobar, es todos los jugadores que pasaron por ahí, mano. Que pasaron por ahí, que nos dieron a nosotros una vida. Porque cuando yo llegué aquí con una visión. Yo estaba loco por coger rol y por Rey Ordóñez. Porque será el pelotero que yo estaba ahí. Coño, ese es Ordóñez. Pues estaba toca en ese tiempo. Entonces, yo me sentía que yo tenía una visión, porque yo tenía que ver a esa gente. Pero todos esos peloteros tenían que contar su propia historia también, men. No tenemos que hablar de que si va a Cuba, que si no va a Cuba, de que si esto, ya. Todo eso es cuando sacaba el Ajo 27. Pero ahora que estamos en el terreno, que estamos hablando de pelota, que estamos esto, que estamos lo otro, ven, hay una carrera de muchos jugadores que le estamos pasando. Yo sé que los programas son por una hora, pero ustedes también tienen que hacer programas de 2 y 3 horas, que la gente también quiere escuchar. Claro, claro. ¿Entiendes? Porque una historia mía, por ejemplo, mi mamá,
hizo una vez, yo iba a hacer una historia y me iban a hacer una historia en la pared, en Guapepo, y la muchacha fue a hacerme la historia. Y cuando la muchacha vio la historia mía así, que no que había en la pared, mi mamá le dio a hacer una historia mía. Porque la historia mía tiene que venir un poquito más, tiene que coger una pared bastante larga. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos jugadores que tienen una linda historia, una linda historia de los que no se habla. Uno siempre tiene que tener un patrón. Mi jugador favorito era Ale Rodríguez. Siempre yo, Ale. Y yo quería un día ver a Ale en persona y verlo jugar. Esto me decepcionó. Pero yo lo quería ver en persona. Le digo, coño, Ale, me hace falta que firme una pelota. Y me dijo, coge la y ahí te la mando. Yo se la mandé, ya que me la firmara. Y se metió 3 días la pelota en el club y nunca me la firmó. Pero eso no quería decir que no voy a ser mi jugador favorito. Okay. Esa acción no me quitó a mí mi ilusión, ¿me entiendes? Entonces, así mismo digo, yo puedo tener un jugador también que esté tratando de ver que yo soy su jugador favorito. Entonces, no ni tan siquiera tiene que hablar de lo malo. Hay que hablar de cosas buenas, cosas positivas. Que los niños ven, que los niños tienen que ver. Los niños tienen que saber que un jugador, por ejemplo, que te esté dando un consejo, que te esté diciendo las cosas, que el padre pueda reconocer un poquito más. Porque hay una pila de gente dando rol y play que nunca jugó a la selección nacional. Y los padres dicen que son unos tipos, cabrón, y nunca jugó a pelota y no saben ni por lo que están hablando. Entonces viene un tipo que sí jugó, que tiene experiencia, que sabe eso, lo otro, y la gente lo está dando por loco. Pero todo esto empieza, hermano, por falta de educación. Falta de educación, hermano. Y comienza en la prensa, entonces. Exacto, comienza en la prensa. La prensa quiere correr por tercera y no quiere correr por primera. ¿Por qué tiene su favoritismo? No, yo pienso, y yo tengo la hora desde el punto de vista de este lado. Yo pienso que hay muchas noticias y hoy por hoy, cada vez la prensa pierde más. Y, porque la prensa hoy va a lo viral. La prensa va a lo último que salió. A lo que da. La prensa va a lo que da. Y hay veces que yo creo que uno se queda a deber con lo educativo. Yo creo que muchos nos quedamos y hoy hay que recordar que cualquier persona hoy escribe y busca y dice, espérate. Vamos a hablar. No, yo no quiero. Y aquí lo vemos mucho en los comentarios. Sí, sí, sí. Yo no quiero hablar de la carrera de Escobar. Oye, ¿qué pasó con Fecuba? A lo mejor, ¿qué hora es? Son las 1:55 minutos. ¿Tú sabes cuántas personas de mayores de edad que quieren saber qué pasó con Alejo Relly? Pues no. Con Alejo Relly. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de las personas que están dentro de lo que está pasando hoy, sino el recuerdo de lo que ellos pudieron ver en su momento. Porque esas personas no están viendo hoy quién es, a lo mejor, no sé, Reiser Iglesias. ¿Quién es? Sí, pero antes Reiser Iglesias es un animal. Exacto. Entonces, mucha gente mira de arriba, quiere ver, lo voy a hacer, coño, que no había animal, mira, coño, un pase de tipo. No, si le dicen que se murió, se lo creen. Exacto. Entonces, es como que tú tienes que tener tu segmento. Hay un segmento con una cosa, pero hay un segmento con otra. ¿Me entiendes? Un segmento de historia, un segmento de lo real, un segmento futurista. Entonces, porque la gente está adaptada a que tú le des la noticia, pero la noticia a lo mejor sale una noticia de un parche y la gente se la cree y dice, ah, esto es mentira. Pero aquí esto es una sesión bastante amplia, que ni tan siquiera tenemos que llegar a la conclusión de decir, no, vamos a hablar hoy de lo que es FQ, vamos a hablar de lo que es esto. No. Aquí podemos hablar de mucha historia, porque yo he buscado periódicos de tiempo de antes, eso está perdido, ¿no? Sí, está. Y los que no hay que pagarlo. Entonces, tú sabes qué cosa es una historia, por ejemplo, yo que quiero hacer un museo. El museo mío va a radicar en el pasado, en la historia del pasado, porque para eso solo un museo. Es que cómo el juego llega hoy a donde está. El museo es para cosas que tú no viste, cosas que tú no conoces, educarte y decir, oh, wow, ¿en serio pasó esto? Sí. Exacto. Pues mira, yo no sabía de esto. Y entonces, y yo creo que todos hemos aprendido cosas que uno llega y uno ha pensado toda la vida que son de una manera. Y cuando uno lo ve, dice, ah, mira, yo no sabía eso. Hay muchas personas que a lo mejor están aquí diciendo, y estuvieron, porque muchas personas han llegado de Cuba antes, desgraciadamente, de Unión, cuando se fue de industriales, ya en Cuba, lo quitaron. No. Y personas que llegan y dicen, oye, mira, Unión, oye, dio 1500 ahí. Mira, yo no lo sabía. Exacto. Mucha gente desinformada, ven, y por ejemplo, ustedes que abarcan, ustedes abarcan mucha gente, porque acuérdate que yo siempre digo que todos estos problemas se quedan grabados. Y hoy,
por lo menos hoy estamos, no sé, a, pueden haber 100 personas en vivo, porque a lo mejor se están trabajando. Claro, claro. Pero ya después que la persona se va del trabajo, déjame ver qué hoy pasó con Julio Estrada, qué pasó sí. con pelota cubana. 200 tenemos en total en todo. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? ¿Por qué? Porque hoy están 200, pero mañana, o cuando tú te levantes mañana, van a haber 20.000 reproducciones, 15.000 reproducciones. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo que no solamente nos estamos quedando con el de hoy, sino que pasó con ayer, que pasó con antier, que pasó con antier, no. Que la afición... Y la gente ve el de hoy y entonces le recomiendan el de ayer y dice, ah, déjame ver qué pasó ayer. Exacto. Mira, por ejemplo, a mi papá le gusta mucho ver la pelota. Pero mi papá, a lo mejor tú le hablas, no sé, el pelotero, mi papá era José Manuel Tolcún, por ejemplo. Coño, y mi papá a lo mejor ve que tú estás dando una algo de Tolcún y dice, no, será mi tiempo. Esto. Y ahí se pone esa cancha. Claro, porque tú llamaste esa visión también, ese abuelo, esa tercera generación. Va a anunciar algo. Claro, a partir ya de la semana que viene. Sí. Una sesión. Se me claro, recordando el pasado. Claro, bro, porque tú tienes esto. Todos los peloteros. Esto, ¿por qué? Porque estamos hablando, no, nosotros no queremos. Estoy hablando de una mentalidad, tú sabes, un poco más abierta. Nosotros no queremos que este público tuyo sea nada más el grupito. De lo que están hoy. De lo que están hoy. ¿Por qué? Porque el que está ayer no va a decir, no se siente, no va a ni el tiempo que yo estaba viendo pelota. Y no viene nunca. Entonces. Tú también quieres que son los que están en casa, los ayer son los que están en casa hoy. Son los que pueden lo que van a ver. Sí. Son los que van a ver. Yo te estoy hablando, porque. Claro, ya. El chamaco va a decir, Pipo, ahora estamos contigo. Te has visto una pregunta ahí. ¿Tú has visto lo que salió culero? Mira, para que tú te entretengas, para que ni me más muera. Mira cómo voy. Y el viejo se sienta ahí con su cerveza de cascarte. Una realita. Mira, a mí me pasó algo. A mí me pasó algo. Era el cumpleaños de Sandy Consuegra. Mucha gente no conoce a Sandy Consuegra. Y ponemos felicidades a que la nieta de Sandy Consuegra me escribe por Instagram. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. No, hay gente que no sabe quiénes fueron Nelson Santovenia, jugadores que salieron de Cuba muy jóvenes, jugaron en universitarios, son campeones universitarios, jugaron grandes ligas. Tú le preguntas a un cubano de Cuba hoy en día, Alex Fernández. No sabes quién es Alex Fernández. Y después quedó a los Marlins a los playoffs para que después le dieran viniera y fuera el MVP. Pero una pregunta. Yo siempre lo sé por ustedes y siempre hago bonito eso. Hoy por hoy la tecnología está tan linda y tan fácil de hacer que nosotros podemos hacer la historia de Alex Fernández ahora mismo. En 5 minutos, chicos. En 2 minutos. Sí, ya, perfectamente. Recordando a Alex Fernández. Entonces lo ponemos un periódico. Se quedó hoy. Claro, bro, yo te estoy dando ya. Pronto, ya. ¿Por qué? ¿Lo que pasa con esto? Porque ahora mismo digo, nosotros llegamos aquí y tenemos un segmento. Julito sabe editar las cosas, porque a Julito le gusta. Y a la gente le gusta también leer, la gente le gusta hablar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la oportunidad, bro, hasta de tirar un programa pregrabado y otro grabado y otro en vivo. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer porque la tecnología está ahora y ustedes tienen la capacidad mental y saben de lo que están haciendo. Para que ustedes lo puedan hacer, bro. No, y gracias a Lugazo también. La gente nos ha dicho que ya no están viendo mucho el programa del teléfono. Se están yendo, tú sabes, para el televisor. Y eso no es nada, está el humito, la cantera viene atrás. No, tú sabes cuántas preguntas hay aquí de cuándo se abre. Mira, alguien de los de nosotros, Armando Felipe, nos dice, oye, Marianao en la casa, grande, la representación, el mejor marianense de Grandes Ligas y el mejor cache que yo, Marianao. No, pero todavía yo quiero jugar un inning. Mucha gente te preguntaba, si tú pillaras para Cuba, incluso si no hubiera, recuerdo que la mejor versión es que si no hay comunismo. Okay. Si no hay comunismo, ¿el Unero hubiera jugado serie nacional? Yo no. No, porque mira, le digo algo, yo... ¿Así no jugaste invierno, papá? Es que no, lo que pasa es lo siguiente, yo tengo una mala experiencia. A mí me votaron, bro. Yo, si te la verdad, yo soy azul de verdad. A mí me gusta el azul, el color del cielo, azul, el color del mar, azul, lo prefieren todo. Y no son de la capital. Ahí está, en la oficina de la camisa. ¿Qué pasa con esta situación? Ya yo pasé por ahí y a mí no me gusta regresar atrás. Yo creo que la afición capitalista de los capitalinos, que Dios ayude a Escobar, que lo puse, vale, esto, lo otro. Yo no quiero que se me quede una imagen de que Ayunel Escobar ya es una persona que realmente a lo mejor ya no puede hacer lo mismo que hizo en su pasado, cuando yo lo ocupaba a los industriales en un momento determinado. Creo que no hay necesidad de nada. Yo prefiero que todo el mundo se quede con el recuerdo de lo que pasó y punto, ¿me entiendes? Porque yo ir a la C Nacional es como ofenderme a mí mismo.
No estoy en contra de lo que lo quieran hacer. Pero si tú me preguntas personalmente, yo creo que no lo hago. No tienes nada que buscar. Le estarías entorpeciendo el camino a alguien que como tú llegó con 17 años y subiste a otros peloteros grandes. Yo soy partidario de que la juventud hay que darle su espacio y su tiempo, ¿me entiendes? Los gringos, como decimos nosotros los americanos, lo primero que hacen es, ¿qué edad tú tienes? Tú tienes 26 años, tú eres una persona vieja. ¿Por qué? Porque yo voy a firmar a un muchacho que tenga 20, que me va a jugar 6 años más. Para llegar a donde tú estás ahora. Donde tú estás ahora, lo voy a pulir, esto, lo otro, que mientras que yo te coja y te pulo, ya tú vas a pulir con 30 y me va a jugar 2 años nada más. Entonces, así mi tipo, tenemos que ver la historia también. Los peloteros jóvenes, no se les puede entorpecer el camino con los jugadores veteranos. Y mucha gente, no es lo mismo hacerle un equipo apurado que un equipo con tiempo. Creo que siempre debe haber una figura joven, o muchas figuras jóvenes y una persona veterana. ¿Por qué? Porque el veterano siempre es una persona que educa. Ok. Y eso siempre es bueno, tener una persona que sea líder. ¿Por qué? Porque no tiene que ser un bateador, puede ser un pitcher, puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque es una persona correcta. Hay cosas que son chiquiticas, pero influyen mucho en un juego. Y cuando tú reúnes un equipo que todo el mundo se sienta cómodo, se sienta feliz, se sienta contento, creo que tú tienes el equipo correcto. Y eso no lo lleva un pelotero joven, un pelotero sin experiencia. Eso lo lleva un pelotero experimentado. Correcto. Que es el que une y es el que hace que el ambiente se sienta feliz, se sienta contento. Yo me acuerdo que así es cual, le hicieron una entrevista ahora en la serie El Caribe, cuando terminó, y dijo que nunca se había sentido tan cómodo como se sentió con los Tiburones de la Guaira, con el ambiente que había dentro del clubado. Que eso era una familia, que esto... Y eso es el verdadero ambiente. Por eso es cuando yo siempre decía en... No quiero mencionar el nombre, pero voy a tener que mencionar. Cuando yo llegué a Vancouver, yo tenía siempre que decir algo como esto. ¿Cuándo me van a poner la música? Yo siempre decía, pongan la música, que nosotros estamos de fiesta, estamos en carnaval. Esto no se ve todos los días. ¿Por qué? Porque la música en un evento siempre es importante porque trae alegría. Ok. Entonces, eso mismo digo, pasa. La práctica se hace con música, dice no hace la alegría. Exacto, entonces la gente dice, no, porque Junior Escobar lo que vino a decir aquí. No, es que yo estoy adaptado a yo entrenar con música. Y como yo estoy entrenando con música, esto no es un velorio, esto es un juego de pelota. Espérate, pero vamos a hablar también, la música que tú decides, porque por ejemplo, cuando tú vas a batear, ellos te piden, sí, ¿qué música tú quieres? Si yo quiero poner a... Yo batié un tiempo con el Tesoro, con el Animal, después batié con Jacob hasta que se secara el Mariscón. Después bate con el alumno supera maestro, después batía con México, cuando educaste, siempre no siguen con el alumno supera maestro, porque ¿sí? En un momento fue algo que fue, yo me acuerdo que ese año yo estaba jugando segunda base y Rentería estaba en el short y yo siempre estaba ahí Rentería. Una competencia, estaba ahí, y él me dijo, oye, por esta segunda que tú en el short no vas a jugar. Porque yo le dije, no, tienes razón, pues Rentería era una eminencia, pero después al otro año cuando él me enseñó toda la picardía que me enseñó y todo eso, yo bateaba porque el alumno se fueron maestro, después lo cambiaron a Detroit en ese tiempo, esto y lo otro, y fue algo como, me quedaba con ese tipo de música. Pero, ¿qué pasa? Desde que tú entras al estadio, tú tienes que poner música, tú vas de fiesta, tú vas a sentirte feliz, sentirte contento, y eso mismo ambiente tú tienes que tenerlo dentro de ese speed, que la gente se siente entrenando feliz, contento, man. Y eso es lo que realmente a mí siempre me gustaba. Que en el ambiente que yo estuviera, que todo el mundo se sintiera tranquilo, luz. Que no haya el tormento ese, que si fallaste una bola, que si se te cae un fly, que si te ponchaste, se acabó el mundo. No, mañana hay otro juego, ¿no? Porque muchas veces a mí se me fue la bola con la base llena, muchas veces me ponché con la base llena. Pero al otro día venía y decidí el partido. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que tú quieres crear. Y para mí era muy importante crear un ambiente donde todo el mundo se sintiera feliz y contento. Yo sé que mucha gente tiene la imagen que Escobar es un conflictivo, que Escobar es un indisciplinado, pero todavía nadie, los que han jugado conmigo, es verdad que yo soy incómodo, porque a mí me gusta jugar. A mí me gusta que los peloteros míos jueguen. ¿Qué te digo que jueguen? Que da, que si hay que hacer las cosas bien hechas, se hacen. Yo en mi carrera me encojonaba mucho, a veces cuando fallaba, a veces no corría, pero yo, eso era mis primeros años. Ya después que yo, como un pelotero veterano que sabía que tenía que todos estos muchachos me estaban mirando, ya yo tenía que correr. Porque a Escobar quisieron botarlo muchas veces en la liga. Pero cuando tú jugabas 11 años, Escobar no tenía que ser un tipo indisciplinado, porque si no, no hubiera jugado tanto. Exacto. Sí, porque si hubiera sido indisciplinado, no hubiera jugado 11 años, hubiera botado hace mucho tiempo. Aquí hay gente que era indisciplinado, importa los millones, se lo mueven en su casa. ¿Me entiendes? Entonces, tú sabes, hay muchas cosas en el juego que,
que no sé, que son punticos esenciales que hay que jugar. Y entonces a veces quien los manichea afuera no sabe por qué no jugaba, pero los que están adentro hace falta que lo escuchen y hace falta que realmente sepan cómo es la historia. En el 2006, 2009, 2013, en medio de tu carrera, empiezan los clásicos mundiales. ¿Cómo veía Junel desde afuera de esos clásicos mundiales, sabiendo que habían peloteros cubanos ya como tú, que habían otros también, que podía de verdad ser un equipo? Ya, ¿cómo tú te sentías en los clásicos mundiales? Mira, tú sabes que yo vi un clásico mundial en el año 2006 que se hizo en Orlando. Yo estaba en Venezuela Dominicana, yo estaba en la liga menor en ese tiempo y estaba jugando en AAA. Y man, eso fue un clásico donde a mí nunca se me olvida, eso dominicano con Pujol, con David Ortiz, con Vladimir, con José Reyes, su apogeo, ese puertorriqueño, tú sabes, con Benito Williams, con Poch, con Beltrán, con Carlos Delgado, sí, hermano, no, en Venezuela con mi carrera, con Mario Ordóñez, con Guillén, con Santana, Miquel. Con Vizquel, tú sabes, mira, yo te avisaba, eso era un gran día, pero también veía un equipo Cuba que no tenía esos nombres, que nadie conocía, pero todavía estaba peleando, ¿me entiendes? Y para mí, mi hermano, yo siempre, aunque el comunismo esté la dictadura andando, yo nunca le voy a ir en contra de mi equipo. Yo soy cubano, ¿sí? Y aunque mañana ellos puedan perder, yo entiendo, pero yo nunca voy a querer que Dominicana revienta a mis cubanos y le metan un nocao de 20 a 0. No, porque yo soy representante de ellos también aquí en los Estados Unidos, ¿me entiendes? Entonces, yo me sentía mal con eso, cuando a veces todos estos peloteros que sabían que eran unos peloteros que eran una leyenda, y que el equipo cubano no creía en leyenda, porque nosotros damos juego hasta el noveno inning, ¿verdad? Nosotros, tú puedes tener 95, 96, que nosotros siempre nos inspiramos, nosotros sabemos jugar pelota, ¿verdad? Porque nosotros somos una sangre de budista, ¿verdad? Sí, los dominicanos, los venezolanos, los colombianos, los japoneses, los chinos, pero nosotros tenían que contar con nosotros, porque nosotros somos los cubanos, nosotros sabemos tocar la bola, nosotros sabemos correr, y si no sabemos hacerle maña a la gente jugando, se te va la bola y te gana una base. Exacto, nosotros sabemos que no se es eso. Entonces, ven, sentí que nosotros no podíamos representar por una ideología que a lo mejor no nos está llevando a cabo, sí, las cosas. Eso era frustrante, ¿ven? Y a mí yo me sentí mal, hermano, con un pelotero, que esto lo voy a decir por primera vez, que nunca lo he dicho. ¿Y para? Con Raizel Iglesias, ¿ven? Yo me sentí muy mal por unas palabras que dijo una vez. Él el año pasado dijo en una entrevista que él le iba a pagar el boleto al equipo ese, que venía, que estaba en no sé dónde, para el clásico, le iban a dar el puesto, que ellos no iban a pasar ni para la segunda ronda. Okay. Entonces, si ustedes vieron cuando él dijo que esa gente le iba a ganar, que no esto, que no lo otro, que el equipo de Team ACDS y toda esa historia. Yo me sentí mal por eso, porque él decía que en Cuba no había calidad, que los pelotas, que si no había gente, no era otro. Men, yo te digo algo, en el año 2006, en el año 2010, que también fue clásico. Esos años yo pude haber dicho lo mismo, ¿eh? Cuando él todavía estaba en Cuba. Y yo decía, ahí no hay calidad, tú estabas en la de la juventud, tú no esto, tú no lo otro. Pero, y fue del 13. Ese fue el 2013. Pero yo te estoy hablando. Sí, tú todavía estabas jugando el 13. Ahí no hay calidad, ahí no hay el otro. Pero, man, tú tienes que respetar a tus jugadores, hermano, porque tú pasaste por esa fila también. Y siempre es bueno apoyar los tuyos, porque ese que tú hoy estás ahí, que tú estás criticando, ese mañana estás saliendo y te estás representando a ti como cubano también. Ok. Entonces, nosotros no podemos tampoco echarle, la bronca mía, yo siempre lo he dicho, la bronca mía no son con los jugadores, la bronca mía es con el gobierno. Correcto, lo mejor es su interpretación, porque Estados Unidos le tiró a los jugadores, que le van a perder, que ese equipito, que es una bachata. No. Esto es... Como te repito, ven, atrás de un pelotero hay una familia, bro, que apoyó a ese jugador desde que tiene 8 años, de que le tuvo que dar merienda, que tuvo que esforzarse con él, que tuvo que hacer muchas cosas, ven. El problema no es jugador, vuelvo y te repito, el jugador puede tener su mamá enferma. Mi hermano, si hubiera tenido mi mamá enferma en Cuba, yo no me voy. Jamás en la vida, yo soy hijo, hoy mañana y siempre. Siempre hay una historia, ¿me entiendes? El problema mío es con esa gente, ven, y nosotros... Aunque si ellos no tienen pelota, no tienen guantes, no tienes que criticarlo, porque cuando tú tampoco estabas ahí, tú tampoco tenías pelota ni tenías guantes y tú te hiciste ahí mismo. Por ejemplo, tú optaste esos años porque nunca diste declaración. No. Te preguntaron y nunca vi que... A mí me preguntaron una vez, háblame el clásico, y yo le dije, bueno, yo puedo vestir un día clásico, pero cuando se acaba el gobierno, ¿me entiendes? Cuando se vea, cuando ya Cuba ya sea. Y ahí tumbaste la conversación. Ahí tumbé la conversación, me empecé a reír y tumbé la conversación. ¿Por qué? Porque eso nunca iba a existir. O nunca va a existir hasta que Cuba sea libre, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque muchas veces han mezclado lo que son la,
la diferencia de que un sueño que nunca se va a hacer realidad porque dos federaciones de un mismo país no pueden tener. Tú respetas, por ejemplo, tenemos gente que tú respetas que le quieren ir en contra, le dan en contra, porque esa es la libertad de expresión. No, el dolor tuyo es que es un pelotero tuyo, un compañero, o sea, un compañero sí, de profesión. Es que yo no puedo ahora mismo, por ejemplo, hay peloteros que quieren ofender, que quieren llegar a cabo, pero la ofensa tal vez a lo mejor han sido provocadas por otras cosas y no se han ido al punto real de verdad. Por ejemplo, Drake, yo no lo conozco en persona, ¿me entiendes? Pero yo vi que tuvo un clásico mundial bien. Sí. El tipo jugó pelota. Pues tenía la cabeza en Cuba. Ah, sí, que la gente quiera que no esté el gobierno ahí, que la gente se le enfrasque a los peloteros que están ahí. Que tú eres un comunista, que tú eres. Tú tienes la habilidad, tú puedes hacerlo, pero yo personalmente no le grito a los peloteros. Yo respeto a los peloteros. Yo respeto a los peloteros. A ver, Jordano a veces, y lo usan siempre, que ha atacado a mí. Jordano lo que le ha dicho más o menos es como que tú no puedes ser ciego, tú estás jugando ahí. Claro, si tú estás ahí, tienes que decir las cosas como son. Si tú no las quieres decir, entonces yo ahí ya te dejo hablar. Correcto. ¿Me entiendes? Pero no, pero no, no, eso, pero no lo ves. No, 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 ya entonces yo te voy a decir una cosa. Ay, ya te voy a decir una cosa porque tú eres. Pero no te le has mirado la calidad como pelotero. No, no, no. El mérito como pelotero lo tiene siempre. Bueno, si estás jugando en la Liga Meridiana. No, donde quiera. Va y juega donde quiera. Hay una anécdota aquí. Alguien te escribe, mira. Sí. A Pedro Rodríguez. Yo tengo una anécdota sobre Escobar. Cuando estaba con los Blue Jays, fui a ver uno de los partidos y antes del juego le estaba calentando en el jardín izquierdo. Yo le estaba llamando para saludar y no me hacía caso. Pero le dije, oye, Luis Reyes, mejor que tú. Dice, parate el calentamiento. Fuiste para allá. Y le diste una pelota firmada y todo. Te dijiste, yo estoy probado, te quiero tirar, no me entendiera. Paisano, Toronto. Mira, yo en la carrera mía, yo me contaba con carteles, Andrade, manda saludos. Lo peor que te puede haber el gritado. La gente, mira, cuando en el tiempo, aquí en los Marlins no se jugaba, que en Marlins este. Y ahí en ese estadio había un eco que lo tengo que tú gritaras si escuchaba. Y poquita gente, nunca había mucho. Pero cuando ustedes venían a la planta, sí había. Sí, había, sino que la había. No había gente, hermano. Yo me acuerdo que todo el mundo era en contra. ¡Te mando saludos! ¡Ah, muerto! Pero la gente siempre era para llamar la atención, ¿me entiendes? No era porque. No era que tuviera. No, ven que, hermano, éramos pocos, éramos dos, tres, cuatro nada más. Y todo el mundo era una familiarización con todos los jugadores de Cuba. Entonces, mira, de verdad, el juego acaba. Esto usted no se, nunca se le puede olvidar. El juego siempre acaba después que vino la aplicación de MLB. Ahí se acabó el juego de pelota. ¿Por qué se acabó el juego de pelota? Porque ahí la gente dijeron, voy a pagar $9.99 y lo voy a mirar. Mientras no había una aplicación, tú tenías que ir a Marlin para la firma. Correcto. O tenías que ver el televisor. Pero ya yo, haciéndome cómodo, yo en mi carro viendo el juego de pelota, se acabaron las postalitas. ¿Ya no hay? No existía, coño, lo lindo era que tener una postalita a un pelotero, coño, mira un pelotero. No, ya que ¿entiendes? Tú llegabas al estadio y eran camisas y camisas de jugadores de todos los equipos. Gorras de todos los equipos, representaciones, nada de eso existe. Ya hoy se vende cuando te quiera. Se acabó todo esto de lo que era jugar pelota, ¿me entiendes? Aquí no. Aquí hay lugares donde tú ibas, por ejemplo, la casa donde vendían bate, pelota, ahí. Ya no hay, ¿no? ¿Te acuerdas de irla? En la 30, en la 37, en la 40, y la 8, en la 40 y la 92, ahí, esa era. Ahí tú vas a ver todo, ya no me entiendes lo mal, en Atlanta me imagino, muchas tiendas de todos los implementos, de guantes, guantillas, guantes, todas esas cosas, ya eso no existe, bro. Es como que todo eso se fue, se convirtió aparte de un amor, un negocio. Muy frío. Es como que yo le doy un abuelito, el pelotero de hoy dice que es un caballo porque saca 40 horas. Pero se cuenta 160 veces. No, y 200 y pico. Y entonces, ¿cómo tú me dices que es un juego contento cuando yo voy a un play nada más a veces ese tipo la saca ese día? Porque ese tipo, mientras que no la saca, Ponchi Mocho. No, por ejemplo, vamos a hablar con un nombre. Kyle Schwarber batió menos de 200. Eso en tu época, no, si puedes. ¿Estás loco? Batear 200 en una pelota esta. Eso es una locura, bro. Es un tipo que no es bueno. Entonces, yo te pregunto, ¿eso es pelota? No. Eso no es pelota, ¿ven? Entonces, yo me siento incómodo en un juego de pelota, ¿ven? Cuando el tipo que tú dices que es el mejor, hay que esperar que la saque para que sea el mejor.
no hay un contacto, no hay un tipo que pone a los jugadores. Entonces, yo me siento bien que hay que trabajar un poquito más, con el, por lo menos con un contacto a la bola para otros jugadores. Porque yo no puedo estar en un juego de pelota donde un equipo se meta 10 ponchos por un lado y 10 ponchos por el otro, porque eso no es pelota, ¿sabes? Yo no me siento cómodo con eso. Entonces, veo a los jugadores que le dan 300 millones batiendo 220. No, esa pelota que sentiste muy cómodo tú, aparte de con Boy Go, jugándola con Joe Maro. Joe Maro fue mi papá, hombre, en el juego. Mira, yo me acuerdo que yo pasé por un strolling un tiempo y yo le estaba dando la bola con la punta de pata del tiempo, con la punta de pata. ¡Adelante tú! ¡Adelante, adelante, 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 adelante! Y el tipo me cogió un día y me dijo, ¿por qué hablar contigo? Y entré y me dijo, a partir de hoy, mira, ¿verdad? Cuando yo voy para allá, no tenía un bate mío en mi crujado. ¿En tu loque? No, taquilla. ni adentro, ni en el almacén. ¿Cuánta onda? ¿Qué pasa? Me dijo, a partir de hoy, usted batea con 36. ¿Qué es ese que usted le está dando con la punta? Usted le va a llegar un poquito más adelante a la hora. Y ahí fue donde me dijo, usted estuvo. ¡Tiró con la mina de tubo eso, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tú sí vas a poder poner afuera, que te puedo enseñar cómo. Y el tipo me enseñó a batear en un momento determinado. Me dijo, tú vas a usar las manos, olvídate los pies, vas a arrancar más temprano. Y ahí vas a empezar a batear con 36. Y no fallaba una bola también. Era ahí, Marcete, vale. Y yo le decía a los cachos, oye, mira por lo que yo ando. Tan grande, no lo hagas, no lo hagas. Yo le decía, solo que tú vas a tirar los 25 goles, yo le decía, tírala para que tú veas. Porque yo siempre estaba dando. Entonces, yo me sentí porque fue una de las personas que más que confió en mí. Y gracias a eso, después ahí fui a jugar a los Nationals, después ahí fui a jugar a los Angels. Porque ahí mi carrera se estaba acabando, era prácticamente en Tampa. Tú tuviste la posibilidad de jugar con los mejores. Muchos de los mejores peloteros del juego. Bro, yo jugué una vez, mira, a mí una vez, yo estábamos jugando en Atlanta y yo jugué con San Francisco y me toca jugarle con el cuadro adentro a Barry Bonds. Y yo estaba jugando segunda base en ese. Yo filalo para acá, filalo para acá. Y el Barry estaba bateando, bueno, como él se ponía, meterse así y echó una que me cogió. Si esa me vuela, me da en el pecho, me mata. La bola de Barry hacía así como un slide, cuando le daba un slide, me pasó por abajo los pies la bola. Y la bola no, hasta la pared, tan duro, va. Y el Barry llegó a tercera base con la base llena, hermano. Yo no vi la bola de Barrigón correr, porque mi hermano en esos tiempos estaba Barrigón. Gary Sheffield, Fran Thomas. Es que había, es que todo el mundo era una pelota, mi hermano. Mira, por central. Fíjate que en unos meses no ganaban prácticamente, porque los meses en ese año ganaban Filadelfia. Que los Phillies tenían una banda buena. Tenía en los meses tenía un Pablo Duca echando, un Carlos Delgado en primera, un Castillo en segunda, un José Rey en el short, un David Ryan en su apogeo. Y en el center fue un Carlos Beltrán, un John Green en el ley y un. ¿Una bandaza? Y no me faltaba, yo el Monsalud en el ley, John Green, y tenía Duque, tenía Juan Santana, tenía Pedro Martínez. My Hampshire también. Tenía Billy Warner. Billy Warner. Y esa otra no ataque. ¿Me entiendes? Y el otro equipo que era Washington que viajaba con la bandera dominicana porque Maniata tenía todos los dominicanos jugando. Ese equipo era los dominicanos. Ronnie Belial, Peña, no, todo el mundo, los dominicanos eran. Ese era el equipo de los Nachos de Aguante y los Nacionales en ese tiempo. Dime. Oye, mira, ¿sabes qué? Se acaba de crear hoy la sección de la historia del mejor. Todos los programas, un pedacito de historia con todos los proneros y a veces te damos además para que tú nos digas. Esto Piqui se extiende, promételo tú también, apariciones así, no tan esporádicas. Dice la gente, en vivo han dicho muchísimo, la mejor entrevista la ha dado, que no te den molesto. ¿Cómo tú vas a estar molesto? No, molesto, si yo estoy contento. Yo mira, yo quiero decirle, por ejemplo, mira, no es que esté molesto, sino simplemente uno siempre trata de... El ambiente. El ambiente, porque yo sé que hay preguntas que son incómodas, hay mucha gente que siempre quiere como buscarle punto negativo a cualquier cosa. Estamos hablando de Google. Hoy estamos hablando de... No, y vamos a ir hablando de Google. Estamos hablando de Google, tú sabes. Este es mi respuesta, esta es mi pasión. De esto es lo que yo sé, ¿me entiendes? El sentimiento que yo pueda tener por otra cosa, ya eso es algo que me sale a mí y de los poros míos. Pero ya cuando se habla de Google, aquí hay un conocimiento, aquí hay un respeto por el jugador. Aquí, tú sabes, hay veces que está Jordán y Julito hablando, pero ni tan siquiera a lo mejor sabes un poquito de la cosa. Y yo me digo a Julito, esto es por aquí, y esto es aquí, esto es acá. ¿Por qué? Porque hay mucha información que la gente sabe, pero la coge otra gente y ni tan siquiera sabe de dónde la están sacando. Todos los días aprende algo. ¿Me entiendes? Todos los días aprende algo. Pues, la última pregunta ya, de béisbol incómoda. Yo en el cual manager, ahora mismo manager. El equipo que tú quieres tener en el terreno, de los que tú jugaste, de los jugadores con que tú jugaste, ¿cuál es el equipo de Lionel Suárez? Mira, yo te digo algo, a mí me gustaba mucho McCann. James McCann.
Mira, mi jugador favorito que era que es mi amigo Edwin Encarnación. Edwin Encarnación en primera base. Jugaba primera base, ¿me entiendes? Para mí en segunda base, yo hubiera puesto a Luis Castillo, que me gustaba mucho como ya Luis Castillo. Me gustaba mucho en el show, me gustaba Fuscal. Me encantaba Fuscal. En tercera base, la tercera base me gustaba mucho. Yo soy de los latinos, a mí. Sí. O tú, lo que tú quieras. A mí me gusta el latino. Adrián Beltré en tercera base. Sí, me gustaba mucho Beltré. Me gustaba mucho Carlos Gómez, ¿ven? Una pasión, mira, me gustaba Victorino en el Ray. ¿Chen Victorino? Me gustaba Victorino en el Ray. Mejorando el momento. Sí, bueno, chiquitico, guapo. Me gustaba en el Lefil a Yucli. Okay. Kevin Yucli que bateaba con eso. Me gustaba Manny. Mira, y me gustaba también a Hanley. Entonces, tú sabes, también, es que imagínate, si tú me pones a jugar a un equipo, yo tengo tantos peloteros, hay boricuas, hermano, que son. Una leyenda, esa Molina que echando eso era un, pero yo nunca jugué con ellos, yo jugaba con Macán. Y para mí Macán era un tipo que no viste hacer cosas que solamente tú sabes. Sí, es que no, él no sabía nombre de nadie, él le pichaba a la gente. Dicen eso, sí. Como él le gustaba. Bobby, a veces él Bobicó no le gustaba hablar con él porque Bobicó le tiraba ahí, le tiraba la renta y él le decía, no, vía de renta, tira para acá. Había un queche que me demostró mucho que era un tipo, un salvaje, que se llamaba, que pichaba, que era cache de los Gigantes de San Francisco, Benito Santiago. ¿Me entiendes? Que le estaban cayendo a malo una vez a todos los piches, están cayendo a malo y cayendo la palo a los piches, y los piches estaban diciendo que le estaban dando señas. Y el tipo fue para los mil y le dijo, a partir de hoy, tira para acá, voy a traer señas. Tira para acá. Para que vean que no soy yo, y siguieron dando la niña. ¿Viste que ustedes son ustedes? ¿Por qué? Porque eran caches, hermano, que conocían a su jugador. Eso ya no lo puede hacer un cache. ¿Tú sabes cómo es un cache que le dice? No, la seña viene de la oficina. Es lo que te digo. Eso lo viene en otra entrevista. ¿Qué crees que un él de esa sabermetría? Pero te falta el piche derecho y el piche suyo. No, para mí, decirte la verdad, piche derecho, hermano, yo te digo, para mí era un cuchillo. ¿Cuchillo? O un Josh Becker. Josh Becker. Eso era un... Vamos, el piche surdo mío, mi hermano favorito, se llamaba David Price. Ese era mi piche favorito, que ese tipo, mi hermano. Ese tipo pasaba por el dogado cuando yo estaba jugando con él y me decía, tengo tres giles, esta gente tiene que repartirse los tres giles que tengo. Ese es un americano guapo. Un americano guapo. Que tiene flow, que tiene más lindo. Y lo más lindo que tenía era hacer que iba a ver que estaba, iba a pichar, tenía perro en el bullpen chequeando. Vamos. El perro de David Price, él lo ponía siempre, eso está en todos lados, sí. Tú pones el perro de David Price, entonces no se puede esa foto. ¡No! Esa foto, y a él le gustaba tirar el bullpen vestido de fútbol americano. ¿Sí? Siempre tiraba el bullpen vestido de fútbol americano, y el pitch, al lado de él tenía el perro, a un Fred Bulldog. Ajá. Lo tenía siempre vestido de los Rays y mirándolo siempre así. ¡No! ¡Ese es el Che Guevara! Ese era su ¿cómo se llama? Su aula era siempre, cada vez que estaba, traía perro. Superstición. Y lo ponía ahí, man. Ese era mi pinche favorito. Coño, sabroso. Oye, entonces nada, la invitación, entonces, mira, ahí dice la gente que ya que viernes entrevista, la invitación, entonces, para el próximo viernes. Bueno, ya la viernes. ¿Hoy tú invitas a Miao o no? No. ¿No es a Miao o no, Gigante? Hoy es viernes, poco lo saben. No, de verdad, bueno, el próximo viernes ya estamos aquí, ya estamos ahí. Este es tu casa, mi hermano. Gracias, hermano. Gracias, estamos ahí para hoy. Gracias. Saludos a todo el mundo. Saludos a todo el mundo, gente. Aquí estamos. Electra. Dígame. Bueno, nada, nos vemos de vuelta el lunes. ¿A la una? Con los únicos. Y nos vamos con esto. Tienes entre 18 y 74 años de edad. ¿Has sido diagnosticado con depresión? Entonces, esta oportunidad es para ti. En Vital Care Research estamos buscando personas como tú, dispuestas a participar en un estudio innovador sobre la depresión. Participar en el estudio es sencillo y, sobre todo, recompensaremos tu tiempo. Solo tienes que llamar al 305-264-1165 para inscribirte y conocer más detalles. Recuerda que en Vital Care Research estamos trabajando para avanzar en el tratamiento de la depresión y necesitamos de tu valiosa colaboración. No dejes pasar esta oportunidad. Marcarás la diferencia, no solamente en tu vida, sino en la de otros. Llama ya al 305-264-1165 y forma parte de este estudio que puede cambiarlo todo.
Recuerda que en Better Care Research tu bienestar es nuestra prioridad. Llama ya al 305-264-1165. Te esperamos.